Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros la cantidad de matices que hay en los tintes y que aprendáis un poquito a diferenciar entre cobrizo, caoba, violín, marrón... Así que vamos a ir a por la carta y lo vemos allí, ¿vale? Hasta ahora... Bueno, pues con la carta en la mano vamos a ver un poquito los diferentes colores que hay. Hay un montón de ellos, aunque al final parece que todas vamos con el mismo color. A ver... Vamos a empezar por los cobrizos. Los cobrizos son los tonos que tiran a naranja. Que no es lo mismo un cobrizo que un caoba. Los caobas son los tonos que tiran a rojo. No sé qué tal se verá. Cualquiera de ellos se puede dar con diferentes aguas oxigenadas, de 20, 30 y 40. Esto os lo explicaré un poquito más adelante para que sepáis cuál utilizar, dependiendo de si lo queréis más claro, más oscuro, más intenso o más natural. Luego, colores que se llevan mucho ahora también son los marrones. Los marroncitos. Están los profundos, que son los más oscuritos, los que tiran a chocolate dorado, a chocolate rojizo... Aunque muchas veces me preguntáis que por qué vuestro marrón os tira siempre a naranjita. A ver, los marrones en composición llevan un poco de rojo, si no, no podríamos conseguir la mezcla. Es normal que os tiren a naranja. Si no queréis que esto suceda, siempre le podéis añadir un poquito de ceniza. El ceniza son estos colorcitos que tiran a verde. Verde es ceniza y sirve pues para contrarrestar eso, un reflejo dorado que no nos gusta, un color pollito que solemos decir, y son los encargados de que quede más natural el pelo. Luego están los colores violines. Los colores violines, os voy a volveros loca para arriba y para abajo, son los moraditos. Los violines, si los mezclamos con los rojos, quedan súper bonitos porque queda un color berenjena. Y los dorados, que están aquí, estos de por aquí, también son muy, 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 muy naturales. Bueno, espero haberos ayudado a entender un poquito más lo que son los matices de los tintes, y ahora solo escoger el vuestro. ¡Hasta luego!